El movimiento feminista actual lo que está demandando es un cambio estructural de la sociedad, es un cambio de raíz. Esto lo diferencia ligeramente con las olas feministas anteriores, que normalmente lo que buscaban eran conseguir cambios en dimensiones concretas, ¿no? Por ejemplo, el derecho al voto de la mujer o conseguir los mismos derechos laborales que los hombres. Sin embargo, como digo, este movimiento lo que está exigiendo es que la sociedad en su totalidad se redefina. Lo que pide es que cambiemos las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? En este sentido, es un movimiento muy desafiante para las nuevas masculinidades, para los hombres, porque se les pide que no se sitúen, no se posicionen en el privilegio, en el estatus, en el poder, sino que, bueno, ocupen una posición más igualitaria y más equitativa con las mujeres. Para dar respuesta a estas demandas del feminismo, que como digo son bien exigentes, porque lo que demanda son cambios estructurales en muchas dimensiones, ¿no? En la dimensión social, en la dimensión legal, en la dimensión económica, en la dimensión política, para poder satisfacer todas estas necesidades, todos estos cambios, bueno, yo creo que contamos con dos vías de cambio, dos vías de actuación. Por una parte tenemos los cambios a nivel institucional, a nivel legal, por ejemplo, que se dan de arriba abajo y que lo que están haciendo es permear la sociedad con esta perspectiva de género, generando las condiciones para que pueda existir igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, creo que no es suficiente con esperar que todos los cambios se sucedan de forma estructural, sino que tenemos que empezar a cambiar de abajo arriba, ¿no? A cambiar la forma en la que nos relacionamos a través de un cambio en las normas sociales. Tendemos a pensar que hay carreras, hay profesiones, hay deportes, hay gustos, hay orientaciones típicamente masculinas y típicamente femeninas, ¿no? De forma que estamos etiquetando cualquier conducta. Bueno, eso es una demanda del feminismo, tenemos que acabar con estas etiquetas de lo que está bien y es correcto para una mujer y para un hombre, intentar que, bueno, todas las personas puedan desarrollarse, puedan comportarse de la forma que quieran sin tener esta etiqueta, ¿no? O este rol tradicional de género que diga que lo que está haciendo es de mujer o es de hombre. Y en este sentido es muy importante empezar a cambiar estas normas sociales con niños y niñas desde que son pequeños, ¿no? A través de intervenciones, haciéndoles conscientes de, bueno, del peso del estereotipo, del peso de los roles tradicionales de género, de cómo eso va limitando sus posibilidades de desarrollo, intentar generar con ellos, bueno, una nueva forma de definirnos como hombres y como mujeres, pero también como personas.